Está mejor, se ve mejor. Ese ángulo. Ese. Ya hay 28,000 ahorita. Saludándolos a todos. Pues gracias a Dios estamos contentos porque las cosas se han dado bien. Digo, entre lo bueno y lo malo, gracias a Dios estamos aquí y gracias a Dios pues vamos a anunciarles algo que creo que es muy bueno para todos y pues para nosotros en especial, pues estamos muy contentos por eso. Pues prácticamente, como han sabido, el año ha sido difícil para todos, algunos contratiempos en el tema administrativo, como ustedes saben, cosas de demandas y todo ese tipo de cosas, pero pues gracias a Dios hicimos un buen trabajo. Nosotros seguimos, nos mantuvimos en el gimnasio entrenando todo este tiempo en la pandemia, esperando siempre y teniendo la fe de que íbamos a salir adelante de todo ese tipo de problemas y hacer una pelea en este mismo año. Creo que el estar siempre en el gimnasio y tener un boxeador disciplinado como lo es Saúl siempre te da la pauta para estar listos a cualquier hora. Estamos muy contentos y muy agradecidos con toda la gente que ha estado apoyándonos durante todo este tiempo. Créanme que no es nada fácil estar envuelto en temas administrativos, en problemas de índole extradeportivo, pero pues gracias a Dios pues somos un equipo fuerte, siempre estamos enfocados en lo que es nuestro trabajo y en lo que realmente nos ha dado el éxito en el boxeo. Estamos muy contentos y pues le voy a pedir a Saúl aquí que les comunique lo que viene para este cierre de año, que viene algo muy importante para la carrera de él, para mi carrera como entrenador. Entonces pues ahí se los dejo para que le pregunten lo que quieran y también para que les confirme lo que ya tenemos listo para diciembre. No, pues gracias a Dios, gracias a todo lo que hemos hecho. Creo que estamos aquí, como dice Eddie, somos unas personas disciplinadas, un equipo disciplinado que siempre está listo para cualquier hora, día, y lo único que queremos es seguir haciendo mi carrera y seguir creciendo como equipo. Y pues gracias a Dios tenemos pelea para el 19 de diciembre contra Callum Smith, que está catalogado como el mejor en la 168. Entonces eso me hace muy feliz y me hace muy feliz transmitírselos y que sepan que este 2020 pues estaremos peleando contra uno de los mejores en esa división. Y me siento muy contento porque al final es lo que queremos, ¿no? En nuestra carrera, seguir avanzando, seguir siendo los mejores y pues es algo muy satisfactorio para nosotros como equipo el poder anunciarles esto y tener la oportunidad de que el 2020 no se vaya así nada más sin una pelea del Canelo. Entonces me siento muy contento en anunciarles. Llegamos a un acuerdo con Eddie Hearn, con Dizon, para hacer esta pelea el 19 de diciembre contra Callum Smith y pues contentos de poderles anunciar esto. Ahora, ¿quién es Callum Smith? Callum Smith es un boxeador invicto de Europa, un boxeador inglés que es campeón de ring, es campeón, supercampeón de la AMB y es catalogado como uno de los mejores 168 libras. Él también ganó la Copa Mundial de la categoría. Creo que es un rival de mucho cuidado, es un peleador que tiene la mayor parte de sus victorias por nocaut. No va a ser nada fácil. Nosotros hemos estado trabajando fuerte para que realmente vengan peleas de este tipo de riesgos. Sabemos lo que significa Callum Smith. Al ganarle a Callum Smith, Saúl se convertiría en el primer boxeador latino en ostentar 3 títulos de ring. Entonces vienen retos muy importantes, los tomamos con mucho cuidado, los tomamos con mucho profesionalismo.